A su minutito, pues bien, bienvenidos a todos a Más Arquitectura, a tu espacio intangible. Yo soy Ángel Sánchez, para los que no me conocen, y hoy tenemos un invitado especial, como invitado especial, al arquitecto Jorge Carlos Oreda, director de arquitectura artesanal. Máster, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, pero, muy contento. Ronco. En estas cosas, pero que me entiendan, ojalá, que me ojalá quede ronco, ¿no? De todo lo que platiquemos. De tanto gritar. Muy contento de estar aquí platicando contigo y, bueno, aprovechar el momento. Para los que no conocen a Jorge Carlos y se van conectando, bueno, me gustaría presentarles la manera que considero a Jorge Carlos como un arquitecto, artista y artesano de oficio y rigor arquitectónico, con el énfasis en rigor, ocupado por el espacio privado y también por el público, ¿no? Algo que, bueno, vamos a estar desdoblando en el programa de hoy. Y bien, Máster, un poquito para los que van conectando, tu contexto como primera generación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Nada más mencionar eso un poquito, ¿verdad?, para que la gente entienda el contexto. Bueno, ya hemos dicho algunas otras ocasiones, pero cada vez hay gente más joven y creo que pues como que ya son 40 años de que se fundó en 1973. Entonces yo creo que algunos ni sus papás habían nacido, ¿no? Yo soy egresado de la primera generación, como dices tú, con un buen grupo de amigos y nos metimos al experimento de abrir esta escuela de arquitectura, que era una necesidad, sentíamos que no había, solo había facultad de ingeniería, y con mucho trabajo y mucho esfuerzo de parte de nuestros papás y de algunos arquitectos que, bueno, son varios, no cabe la pena mencionar a tantos, claro. Pudimos abrir, y de hecho tardamos 6 años en salir, no por flojo, sino por cuestiones de trámites y de adaptarnos a un sistema hasta que fuimos aceptados en la universidad, aquella Universidad Autónoma de Yucatán. Ahora es la universidad, no sé qué, ya cambió el nombre, ¿no? Digo que para redondear es de Yucatán, asunto, ahora es UADE. Claro, ¿no? Y redondear que es de gran mérito, sí, que ustedes. Sí, mira, yo creo que eso es el principio de todo esto, ¿no? De lo que creo que vamos a conversar. Porque pues yo creo que hubo una laguna arquitectónica de muchos años, de que se hicieron las obras de la colonia con el modernismo, el arquitecto Félix Mitterrand, García Ponce, a que salimos nosotros, se hacía arquitectura, ¿no? Pero más bien los arquitectos estaban dedicados a otras cosas, ¿no? Y muy pocos, sí. El arquitecto López probablemente, algunos cuantos se dedicaban a la arquitectura, más bien se dedicaban a la construcción. Bueno, pues nosotros empezamos también como arquitectos y constructores, ¿no? Porque no había de otra. Y eso, pues nos dio un impulso para que poco a poco fuéramos vendiendo la imagen del arquitecto, ¿no? En esa época, claro, te contrataban para hacer la obra y tú regalabas casi el proyecto, ¿no? Y hasta que poco a poco fuimos cambiando esa dinámica y algunos empezamos nada más a vivir del proyecto. Tuvimos algunas cosas interesantes en ese momento que nos permitió dejar de construir, porque no es porque no nos guste, porque Mario Pinche, por ejemplo, sigue construyendo, es un gran constructor, pero la mayoría, el chino Vales también construye, pero la mayoría, pues, por lo menos de nuestro grupo, se dedica solo exclusivamente al proyecto, ¿no? Claro. Y eso nos ha permitido tener una como que mucha sensibilidad hacia el tema de hacer el espacio, ¿no? No solo de proyectarlo, sino de ver todo el proceso de que lo diseñas, desde que tiras la primera línea, obviamente en papel, era papel y lápiz, o tinta, o lo que sea, y todo era a mano, obviamente. Nosotros en la oficina tal vez fuimos de los primeros, por ahí de 1990, en empezar a meter las cuestiones de computadora. Yo confieso que no sé nada de AutoCAD, ni nunca me interesó. También mis oficinas sí me gustan, pero yo no, claro. Porque es otro idioma.
chino vale. Tener que hablar con el chino vale para que me enseñe. Entonces, así ya estoy un poco grande, ¿no? Para aprender. Entonces, bueno, hacer un poco y como nosotros aprendimos fue dibujando, ¿no? Y como creo que se debe de hacer todavía. La arquitectura empieza en el papel, ¿no? O sea, no. Exacto. No, o sea, empieza en la mente, pero pues se traslada al papel. Ahora, este punto es importante porque, bueno, esporádicamente tú publicas ideas y pensamientos de este tipo, de cosas y o valores y hábitos del oficio que debemos mantener y ejercitar, ¿no? Uno de ellos, mencionabas en la arquitectura, estamos en una situación de pandemia, las cosas han cambiado en algunos sentidos, pero tú decías la arquitectura y sus procesos permanecen a lo largo del tiempo. ¿A qué te refieres con esto? Y luego lo contrapunteamos con todas las corrientes que tenemos actuales. Sí, mira, yo sostengo que la arquitectura, en la mañana estaba yo pensando sobre este tema y dije, las dos grandes profesiones que creo que han subsistido y a través de la humanidad ha sido la arquitectura y la medicina, ¿no? Sí. Los médicos están estamos debemos estar preparados para salvar el alma, ¿no? Para salvar el espíritu. Entonces, yo creo que la importancia de la arquitectura se está desvaneciendo un poco en estos medios, en estas cosas, porque pues ahorita se está vendiendo imágenes, no se está haciendo arquitectura, ¿no? Yo creo que el hecho que yo esté bonito no quiere decir que yo pueda concursar en cualquier lado y en cualquier triatlón o pentatlón o lo que sea, ¿no? Tengo que separarme. Y si yo lo que muestro es solo cosas bonitas, pues de alguna manera creo que no es la esencia de la arquitectura, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo que los medios deben servir para algunas cosas, ¿no? No estoy negado a los medios, porque obviamente es nuestra época, es la que nos está tocando vivir. Pero a lo que me da un poco de temor es esta exposición mediática y que se ha acrecentado ahorita en esta época de pandemia, en la cual la gente no tiene mucho que hacer y mucho es tal vez a través de los medios. Se han creado conferencias de gente sí. Que no sabe si tiene conocimientos, no sabe si creerle o no creerle, ¿no? O sea, puede, claro. Cualquier persona que lo oiga puede desvirtuar esa información y pensar que la arquitectura está por otro lado, ¿no? Se dan cursos en línea. Bueno, yo nunca había oído eso, ¿no? Bueno, cuando no existía la Facultad de Arquitectura, había un arquitecto que tomó, paz descanse, un arquitecto que no quiero mencionar, que tomó un curso de arquitectura sí. En línea, ¿no? O sea, por correo. En esa época ni siquiera había... Y en ese momento era algo muy loco, ¿no? Era algo pues, como que no le creías mucho, ¿no? Como yo todavía no creo que puedas dar un curso de arquitectura en línea. Y además digas que es arquitectura avanzada, ¿no? Entonces, sí, la de nosotros, exacto. La que dan en las universidades, pues tendría que ser una arquitectura atrasada, ¿no? La de los cavernícolas, ¿ok? ¿No? La de los cavernícolas, exacto. O sea, yo creo que entonces vamos a regresar a las cuevas y vamos a empezar a dibujar en las cuevas para que hagamos todo el proceso, ¿no? Finalmente vamos a desechar las universidades y el contacto con los maestros y nos metemos al teléfono todos y desde acá armamos el teléfono, ¿no? Pero yo creo claro. Que eso no es hacer arquitectura ni enseñar arquitectura. La arquitectura es un arte o desarrollar una bonita perspectiva o tomar una buena foto, contratar al mejor fotógrafo que ahorita hay por montones, ¿no? Que, claro. Sino que yo creo que es hacer la arquitectura es crear espacios, ¿no? Y bueno, los espacios los creas en un proceso que interviene en muchas cosas, ¿no? Desde la historia hasta el contexto, hasta la creatividad, ¿no? Entonces, yo no, yo creo que se ha sobreofertado la cuestión esta de los medios. Ahora, digo, me gustaría separar aquí el tema, porque uno es los medios y otro es el interés general de la gente, máster, en esto que llamábamos en una plática superfluo, itinerante, no itinerante como la arquitectura itinerante, sino itinerante que permanece poco, y hablamos de contenido, ¿no? ¿Qué pasa con todo este contenido y por qué nos interesa ver tanto contenido sin fondo, sin forma, nada, o sea... ¿Qué pasa?
Porque, mira, yo quiero suponer que el ver fotos ha sido un entretenimiento por muchos años, ¿no? Sí. Es más, ¿me ves más? Pues, aquí estoy, aquí estoy. Sí. Okay. O sea, si tú agarras un libro de fotitos, pues es un poco entretenido, ¿no? A que te agarres un libro y leas toda una novela, ¿no? O una, así es. O una cuestión histórica. O sea, es mucho más fácil y pues te entretienes mucho más rápido. Entonces, eso traspasado a la arquitectura, pues si estás mostrando imágenes, no sabes lo que hay atrás de esa imagen, ¿no? Entonces, claro. Si estás vendiendo con esa imagen, ayer que conversaba yo contigo, me aclaraste bastante con el tema que te dije, ¿por qué yo oigo música en español, ¿no? Porque no hablo inglés, yo entiendo la música en español, analizo a la música en español, o sea, el mensaje que me da la música en español, no me lo puede dar la música en inglés. Y tú sí. Me dijiste una cosa que me abrió más el panorama. Es como cuando ves un disco y lo compras. No sabes el contenido. O sea, ves la portada. Ves la portada. No lo compras por oye, la portada. Está muy bonita la portada, pero no sabes si la música está buena, ¿no? Entonces, claro. Es un poco esto, ¿no? ¿Qué pasa? Pues saco unas bonitas fachadas, saco unas buenas fotos, y eso se ha sobrevendido, yo creo, ¿no? No sí. Hay un análisis, y eso va en perjuicio de la arquitectura y de los arquitectos también, ¿no? Porque okay. También, obviamente, arquitectos que tienen los medios o la facilidad de tener estos de medios difusión. De difusión, pues es como que tú agarres tu programa y te empiezas tú a promover, ¿no? Entonces, claro. Pues esto pues no es tan válido, ¿no? Entonces, los que tienen más likes, los que tienen más esto, son a los que tienen más chamba probablemente, ¿no? Y bueno, pero de la foto que sacan que sale, que nosotros vemos esa imagen, a la realidad de cuando entras a un proceso de hacer arquitectura, yo creo que sí. Es muy diferente, ¿no? O sea, no es la imagen, sino que hay todo un bagaje atrás, de cultural, histórico, contextual, y de pensamiento, ¿no? Y de época, porque también tampoco se vale que estemos tratando de tanto de época como de lugar, de hacer arquitectura que no nos corresponde, ¿no? Porque la vimos en otro lado, porque claro, pues los claro. Medios, pues está el Instagram, está el Pinterest, está el no sé qué, y te llegan casi con un catálogo de ahora para ver. Y eso es un peligro. De cuánta cosa, ¿no? Porque no nos estás dejando hacer nuestro trabajo, ¿no? Tú vas a un doctor y están operando, lo que hacen es anestesiarte, es lo que deberíamos hacer nosotros, probablemente. Y le muestra tu trabajo. Y ya está listo el proyecto. ¿No? Y ya está listo, le dices, mira, ahora, con tanto contenido, Master, ¿cómo podemos saber qué tomar de todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo estar a las vivas y decir, esto me sirve de todo este contenido en Instagram, de todos estos videos, estos podcasts, hay transmisiones como la que estamos haciendo ahorita en todos lados? ¿Cómo le podemos decir a la gente que tome lo bueno de cada contenido? Mira, es un poco difícil, Ángel, porque ¿qué es lo bueno de cada contenido, ¿no? O sea, ese es el peligro precisamente, ¿no? Y volvemos sí. Un poco a meternos al tema. O sea, ¿qué hay atrás de ese contenido, ¿no? O sea, no, yo viendo un medio, nosotros ayer también platicábamos un poco del tema este. Nosotros crecimos sabiendo quién era Le Corbusier y cuál fue su aportación a la arquitectura, sabiendo quién era Mies van der Rohe y cuál fue su aportación a la arquitectura, sabiendo quién era Álvar Aalto y cuál fue su aportación a la arquitectura, Kenzo Tange, y así te puedo enumerar muchos, porque se estudiaban a estos personajes. Claro. Entonces, su no se veían las era, fotos a veces, claro, las fotos eran o sea, lo último libros, que llegaban, ¿no? O sea, no podíamos ir a visitar la obra porque pues no teníamos recursos y probablemente las fotos y los libros tampoco eran tan de fácil acceso. Pero lo poco que teníamos era lo analizabas y realmente que lo pensabas y decías, bueno, este sí está diciendo algo que está lógico con lo que está haciendo, ¿no? O sea, entre el dicho y el hecho hay un gran trecho. O sea, yo puedo decir, esto está muy bien, pero luego te hago otra cosa. Entonces, ¿a mí qué me garantiza que esa persona que en los medios está sobre
expuesto y que hace cosas muy bonitas y que sabe el TikTok y que sabe no sé qué, pues como arquitecto, sea un buen arquitecto, no lo sé. Entonces, okay. Yo he visto aparecer personajes por todos lados que diciendo cosas que realmente no las creo. Pero no, claro. No las creo porque no sean ciertas, probablemente sean ciertas. Pero no, porque se usan términos extraños, que, ¿no? O sea, se habla de arquitectura avanzada, como sí, decías. ¿Qué será eso? Sí, bueno, tengo un curso de arquitectura avanzada. Entonces yo soy de arquitectura atrasada. O sea, estamos. Entonces, términos nuevos y como también ¿cómo se llama? El vender sueños, ¿no? O sea, yo no puedo vender un sueño. Yo tengo que convertir tu sueño en realidad, ¿no? Yo no te vendo el sueño. Porque el sueño también es una pesadilla. Y si despiertas con una pesadilla, pues realmente es muy desgastante, ¿no? Entonces, no puedo vender sueños. O sea, vender sueños es un tema que no tiene. O sea, soñar se vale. Pero del sueño a la realidad hay un proceso, ¿no? Y yo no te puedo vender un sueño. Claro. O sea, y es otra cosa totalmente. Entonces, tú y yo podemos haber, y muchos de los que están acá viéndonos, entenderán lo que estamos diciendo, pero la arquitectura no es para los arquitectos. La arquitectura es para la gente. Pero se nos olvida eso. No, pues sí, es que es lo que hay que estar recordando. Es el problema. Insisto claro. Un poco siempre en los medios de que la arquitectura no es para los que están viendo nada más esto, ¿no? Ya se olvidaron de los libros, ya se olvidaron. Incluso entras a YouTube y hay miles de videos en los cuales puedes visitar obras. Entonces, un poco se ha ido esto desgastando este tiempo que ahorita precisamente tuvimos en el COVID, lo tenemos, porque todavía yo creo que no hemos salido, porque como te decía, no es cerrar la puerta y ya entramos a la situación se transforma. País de las maravillas, claro. Sino que todavía allá afuera está el bicho, ¿no? Y tenemos que todavía, o sea, tener un tiempo, y ese tiempo para poder luego promover, ¿no? Deberíamos utilizar el tiempo en aprender y reforzar todos nuestros conocimientos. Es momento de aprendizaje, no es momento de enseñanza. Entonces, porque estamos hablando, máster, de un pensamiento crítico. Hay que desarrollarlo. ¿Cómo lo hacemos? Exactamente. Bueno, es muy difícil porque creo que se ha perdido esa línea. Yo creo que no, ni siquiera lo piensan, ¿no? O sea, ese pensamiento no existe, ¿no? O sea, no existe. O sea, ahorita es la foto y los números de seguidores, ¿no? Y bueno, y si aparezco en China y estoy promoviendo, y yo me tomo una foto y digo que fui a ver al presidente de China y que voy a hacer una obra, y a lo mejor me lo van a creer, pero eso es una mentira, porque sabemos eso. ¿Te acuerdas de aquella película donde se hacen una guerra virtual? Y en Estados Unidos se cree en la guerra, ¿no? Entonces, esto es este ejemplo. O sea, es una situación similar. Estoy mostrando algo que no existe. Y que está muy bonito, pero que no es la realidad. ¿Por qué no me muestras tu realidad? Muéstrame tu proceso. Muéstrame cuál es el programa, cómo lo resolviste. Ahí sí te la creo. Pero yo no te creo que me muestres una bonita imagen y que me digas que te lo vas a hacer en no sé dónde, y que te asociaste con no sé quién, con los que están de moda, obviamente, ¿no? Yo no creo que aquí vengan a asociarse con nadie conmigo, porque yo no estoy de moda, pero sí van a ver a Roshkin, van a ver a Kalach, a todos estos, a Rocha, todos estos, o aquí, mejor prefiero no hablar de los de aquí, ¿no? Porque sabemos que hay muy buenos arquitectos que, sin embargo, pues quisieran trabajar algunos con ellos, ¿no? Entonces, también ha sido una forma de promoverse un poco injusta, ¿no? O sea, un poco injusta porque eso les da acceso a premios que son inventados. Ahorita hay premios del FUCAT, del premio de todo. De todo, o sea, antes nada más había bienales de arquitectura. Ahorita ya hay premios, te dan el premio por pasar más veces en una misma calle, ¿no? O haber hecho mayor número de casos, se lo debería dar a Armando Palma, que ha hecho millones de casos, ¿no? Entonces, por eso yo no creo en todo lo de las redes. Me gusta, me publico mis cosas, pero pues son cosas que yo hice. Publico mis cuadros. No, pero hay que publicar, porque si no estamos de acuerdo con la corriente general,
Debemos entonces contrapuntear estas cosas, ¿no? Y para eso sirven estas pláticas, para exponer, como digo, un punto de vista, lo que está pasando y decir no estoy de acuerdo, y la arquitectura debería ser, como mencionas, Máster, con un fondo, con un análisis diferente y que tenga un sustento. Claro, claro, desde luego. Yo creo que sí se le está haciendo un daño a los nuevos arquitectos, a los jóvenes arquitectos, porque pues nosotros ya de alguna manera, ya no, pero, lo que decía hace rato, ya no creo en eso, en todo lo que me dicen, ¿no? O sea, creo en algunas cosas que me dicen y las disfruto y las claro. aplaudo, pero no rige mi pensamiento eso. Lo que rige mi sí. pensamiento es lo que aprendí en la escuela. Y lo aprendí desde claro. historia de la arquitectura hasta teoría de la arquitectura hasta el taller de arquitectura, ¿no? Que es cuando realmente tienes que unir, pues unir todos tus conocimientos, ¿no? Y bueno, y eso es lo que hace y que el espacio que creas uniendo todo ese conocimiento, que bueno, que ya ni siquiera lo tienes que estar estudiando, ¿no? Ya pues, sabemos, a menos que te muevas de ciudad o te muevas de país, pero ya pues los arquitectos vivimos acá, pues debería ser como que ya de memoria eso, ¿no? Ya no sabemos esto, no sabemos el problema. Claro. Bueno, pero parte de lo que mencionabas hoy... Por favor, hay 40 y pico de grados. No hay balcones. ¿Qué es eso? Pero parte de lo que mencionabas hoy en una publicación, ¿no? Era eso, justamente la falta de memoria colectiva, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra memoria colectiva y por qué aprendemos o por qué se queda tan poco este aprendizaje de las experiencias? Y aprovecho para comentar lo que dice Augusto. Pensamiento crítico no es poner en duda el pensamiento de otros, sino poner en duda el pensamiento propio, totalmente. Claro, ¿no? Claro, ya. Pues entonces, yo te decía, ¿qué pasa con esta memoria colectiva? No aprendemos de lo que sucede. No, porque, y eso es un problema, yo creo que cultural, ¿no? O sea, es un problema de los mexicanos y tal vez porque venimos de la mezcla de españoles con indios mayas, con las civilizaciones antiguas de México, pues a lo mejor no fue la mejor mezcla que pasó con los noruegos y esto, ¿no? Que allá las razas son más puras y no hubo esas confusiones, ¿no? Pero pues sí, pero bueno, no se me fue un poco la onda más, pero... Bueno, hablamos sobre esta importancia de la memoria. Y mencionar de la memoria, y platicábamos un comentario que te habían hecho, sí, ¿no? Sí, si pensamos, sí, bueno, ahorita, creo... hay gente que está diciendo que está redescubriendo, o sea, cosas, pero... O sea, yo ahorita ya oí, voy a lanzar una cosa medio fea, ¿no? Pero hay que también tener cuidado en lo que uno dice, ¿no? Porque si yo digo que estoy en Uxmal, tengo que sacar una foto de Uxmal. No puedo decir que estoy en Uxmal y saco una foto de Chichén. Y que además digo que eso es el sustento de mi arquitectura. Entonces yo pongo la casa maya y pongo pues, una casa del centro. Y esa no es la casa maya. Y la casa maya es el solar maya. Y ese es un poco más extenso el tema. Y luego pongo las ruinas Uxmal y Chichén. Las características eran totalmente diferentes, ¿no? Y no eran proyectos urbanos, ¿no? Eran proyectos, bueno, si está bien, si vamos a hacer una plaza, bueno, pues vamos a tomar de referencia, pero pues no puedo poner como las cuatro o cinco puntos de base de arquitectura, poner la arquitectura precolombina, ¿no? Bueno, vamos a, okay. Yo creo que la arquitectura de la conquista, la arquitectura colonial, es más apegada a una mezcla. Que sí era real, que es, digamos, el principio de la arquitectura moderna de nosotros, que pasamos de la casa de piedra o de vivir en el monte a vivir a una ciudad con una cuestión construida, con ciertas dimensiones, con una hamaca que tenemos que colgar y que tiene ciertas medidas y que los techos y que, bueno, que las orientaciones, y ahí se empieza a formar la arquitectura. De la región, ¿no?
Sí. Entonces, eso aparentemente ya se nos olvidó y estamos tratando de inventar cosas nuevas. Entonces, por el otro lado, también lo de la memoria, se nos olvidan mucho las cosas. En 1988, tuvimos hace 2 días, ahorita, estábamos en medio de una lluvia espantosa. Tremenda, tremenda. Con una cantidad de agua tremenda. Se siguen haciendo estacionamientos. A mí me mandaron una foto de un centro comercial aquí en el norte, inundado. Entonces yo pregunté, oye, ¿cuántos niveles tiene ese estacionamiento? Pues no, uno nada más, porque el primer estacionamiento que se inundó, si te acuerdas, creo, tal vez no, era el de Fiesta Americana, pero porque eran 2 niveles nivel y medio de estacionamiento. Entonces ahorita, pero también se les ha olvidado que pasó un huracán y que el nivel freático ha subido, no sé, 50 centímetros, que la cantidad de agua que cayó se tiene que salir por algún lado, maestro. Si todas las casas estuvimos sufriendo, entrando agua por donde no entraba nunca, imagínate estas obras nuevas hechas por gente de afuera. Eso está peor todavía. Que no se analiza el tipo de suelo y los peligros que pueden haber con el agua, ¿no? O sea, no, se les olvida que tuvimos problemas de árboles caídos, problemas de inundaciones, problemas de sanidad, problemas de salud. No se está traspasando. O sea, las situaciones malas, ¿no? Las situaciones feas. Sí. Sí, sí me viste, porque te veo medio bloqueado acá. Se te corta un poquito. Yo estás, también estoy bien recortado. Bueno, espero que el público... ¿Ya estamos? Ahí estás. Sí, ahí estás. Yo tengo señal completa. Okay. Sí, todo bien. Bueno, pues es un poco esto de la memoria, ¿no? Que la memoria, cuando... todas estas cosas las debemos tener muy, muy presentes, ¿no? Y no podemos estar haciendo... es un hecho que... Pero no les hacemos caso, ¿no? O sea, hay un calentamiento global, hay un gran problema de la cuestión de los bosques y seguimos botando árboles. Y yo empecé esto de temas de las protestas con esto precisamente de la deforestación. Yo llamaba el crimen, ¿no? El crimen hacia los árboles, el ecocidio. ¿No? Y sigue existiendo. Hace poco me mandaron otra información, pero eso no es tampoco podemos echarle la culpa a los arquitectos, ¿no? Pero sí somos los arquitectos los que debemos de tomar. Pero ese es el problema nuestro como ciudadanos, ¿no? Es problema nuestro como ciudadanos y como expertos, porque estamos imbuidos en el conocimiento del urbanismo y de la arquitectura, ¿no? Entonces debemos estar preparados y debemos también de alzar la voz en lugar de estar sacando en las redes cosas superfluas y estar que comí hoy un mondongo, que saque yo denuncias de cosas que están sucediendo en la ciudad para que hagamos una sola voz y que se nos escuche. Yo en eso sí creo en las redes, como fuerza para unión y para lograr cosas. No creo en las redes como promoción de algo que desconozco, sinceramente, ¿no? O sea, de alguien que me dice algo y que no tengo por qué creerle. Y que además oigo que lo dice de diferentes maneras. Correcto. No, bueno, pues sí, es una herramienta de esa manera, pues adelante, ¿no? Y que lo usemos así. Ahora, si pasamos al tema, bueno, eso con la ciudad, ¿no? Y nosotros como ciudadanos activos y ver cómo defender y usar este tema en las redes, para un bien común, ¿no? Y no para, bueno, todas las posibilidades que existen, que, bueno, lo podemos usar para lo que sea, pero bien como arquitectos, mencionas, Master, usarlo de esta manera, ¿no? Ahora, el arte,
metiéndolo en la arquitectura, porque hablamos de grandes maestros, enseñanzas y valores, de partes del oficio. Y aquí viene esa parte, ¿no? El arte y otras partes. Viene la parte del oficio. Al inicio del programa comentábamos, tú como arquitecto de oficio, ¿qué podemos considerar como oficio en la arquitectura? Mira, yo creo que considerar como oficio en la arquitectura es precisamente, tú tienes unos conocimientos básicos, ¿no? Porque el conocimiento se va actualizando, porque también el conocimiento va avanzando, o sea, las técnicas constructivas, todo va avanzando con el tiempo, ¿no? Te tienes que ir actualizando. Pero primero, tienes que saber sí. Lo básico, ¿no? O sea, lo básico es que es comenzar con un pensamiento que digas, bueno, me están encargando esto, ¿cómo lo voy a tomar? ¿Qué factores debo considerar? ¿Cuáles son los más convenientes? Antes de tirar la primera línea incluso, ¿no? ¿Qué ejemplos tengo en otros lados del mundo? ¿Cómo se ha tratado estos temas en diferentes épocas? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo se han comprobado si realmente son correctos? Y eso te está dando, y el hacer cosas también te da el oficio. También te decía yo, es un poco tema aparte, del oficio de los que nos acompañan a la hora de hacer un proyecto, que también tienen que tener oficio, claro. ¿No? O sea, la gente que hace los cuidadores que trabaja con nosotros también tiene que tener oficio. Tienes que seleccionar muy bien claro. A tu gente, ¿no? Porque, bueno, pues son parte del equipo y que son los que... Este oficio se logra mucho con la experiencia, porque yo salgo de la escuela y por más, o sea, todos nos pasó esto, ¿no? Empiezas, te lanzas al ruedo y no sabes ni por dónde sale el toro, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pues hay que primero saber cómo usar la capota y la muleta y la no sé qué. Eso lo hago por Mario Peniche, que le gusta mucho los toros. Entonces, por su lado. ¿Y por qué estás escuchando? Entonces, bueno, tienes que tener ese arte. Y ya que dominas el arte, puedes, ya es un oficio. Claro. Y te lo voy a poner a un tema que tal vez conozca yo más, ¿no? O sea, yo me dedico a la arquitectura y trato de ser artista plástico, ¿no? Pero de ahí a que yo tengo oficio de artista plástico, no. Y yo lo sé, o sea, yo hago cosas porque me gusta, porque sé, porque he viajado, porque conozco, porque leo, porque es algo que me apasiona, el arte moderno sobre todo, el arte abstracto, pero no quiere decir que yo no haya estudiado también a los clásicos y a Gauguin y a Van Gogh y a todos estos, también sé lo que hicieron, pero tú decides un camino, pero ese camino lo has ido madurando y te lleva mucho tiempo, por ejemplo, en la pintura, lograr una técnica y lograr algo que tenga una continuidad, porque finalmente si un día hago una cosa y al día siguiente hago otra cosa y eso, pues estoy haciendo mi arte, ¿no? Bueno, o me está sirviendo para algo que no es tal vez mi objetivo final, pero bueno, yo finalmente, ¿dónde quiero llegar? Bueno, pero el arte sirve como expresión y como expresión, claro. Pues nos expresamos a través de diferentes medios, ¿no? Y ese es el primer punto en tu caso y en el de todos, yo creo, al hacer arte. Claro, yo creo que también se ha perdido mucho en esto de los medios, volviendo a retomar ahorita, como que redondear un poco esto de los medios, se ha perdido un poco esa relación arte y arquitectura, ¿no? Y se ha más vuelto arquitectura y ¿cómo se llama? Y exposición a los medios, ¿no? Pero ¿dónde está el arte? O sea, volvemos a lo mismo del principio. La arquitectura es un arte. Y como un arte, lo tienes que saber usar. O sea, tienes que saber hacerlo. Y para saber hacerlo necesitas estar muchas horas sentado, muchas horas haciendo las cosas, repitiendo y volviendo a hacer, y con prueba y error, y regresas, y totalmente regresa a la misma primera idea.
Pero si a mí se me ocurre una idea y agarro un renderista y lo agarro y lo publico y mañana ya estoy en las redes, espérate, eso no es arquitectura. Eso es una bonita foto de algo que alguien lo hizo muy bien. Pero no quiere decir que el espacio que contenga ese edificio, al menos la mayoría de las cosas no sacan en los análisis de los proyectos. Yo estaría de acuerdo si cualquiera de estos arquitectos jóvenes o no tan jóvenes, que están todo el tiempo metidos en las redes, pues empezar a, no sé, vamos a cuéntame tu proyecto, ¿no? ¿Por qué llegaste a esto? Para que yo ya te crea. Porque si solo me muestras una cosa finalizada, pues sí, como dijimos, no hay mujeres feas, hay mujeres pobres, ¿no? Es la verdad. No, pues se arreglan y se acabó el problema. Entonces, claro, ese es un poco. O sea, si yo tengo los recursos y yo puedo hacer un bonito render y todo chafeado y pongo los materiales que al final no sé ni cómo se usan, entonces, pues estoy engañando a la gente, maestro. Porque al final probablemente quede como está. Pero la gente como que tenemos ya algo de experiencia, yo tengo 60 años. 60. No, tengo 60. Pues ya no me cuesta el primer error, ¿no? O sea, si a mí me dice que voy a tener esto y que un volado acá, entonces, espérate, me voy a analizarlo, ¿no? O sea, no, entonces, pero sí resulta que de pronto me va a ver un cliente de tal, lo sacó y se puede hacer, sí se puede hacer, pero va a costar tanto, o va a tener esta problemática. Claro. Entonces, eso es un poco el juego este de que presento las cosas, pero no el cómo, sino nada más es el resultado. El sí. Resultado, según yo, no es el resultado real, porque luego le aparecen orejas y rabos a las cosas, ¿no? Entonces, pero dices, ¿no crees, Master, que por selección natural este tipo de arquitectura deje de, digamos, funcionar, se deje de contratar solamente por selección natural dentro del medio? O la gente pues, mira, sí busca arquitectura chafeada, como estamos diciendo. No, la gente le gusta la arquitectura chafeada, yo estoy de acuerdo. Hay más gente con mal gusto sí. que con buen gusto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es una realidad, sí. ¿no? O sea, la gente que sí. tiene buen gusto es siempre menos que la que tiene mal gusto. La mayoría tiene mal gusto. Eso me lo dijo mi primera clienta. Okay. Fue un aprendizaje. Para que se pusieras vivo. Para que me pusiera sí. las pilas, ¿no? O sea, ella era un poco exigente. Entonces me dijo, bueno, no vas a encontrar muchos con buen gusto, si te topaste con una, así que me tienes que hacer algo bien porque la mayoría te va a encargar cosas malas. Y bueno, y puede ser, ¿no? Puede ser una realidad. Entonces yo creo que el hecho de estar tan expuestos, el hecho de estar promoviendo tanto, el hecho de estar diciendo tantas cosas, probablemente yo de lo que he dicho, he repetido, no lo sé, a lo mejor yo también estoy cayendo en un error, pero no estoy diciéndolo todos los días, ni estoy sacando todos los días, haciendo un video y sacándolo y mandándole, porque yo ya tengo 50,000 seguidores, peor todavía, ¿no? Porque si tengo 100, claro. pues soy menos dañino, pero si tengo 50,000, oye, tengo que cuidar lo que tengo con lo que voy a decir, ¿no? Porque hay 50,000 que se pueden volver 70,000, porque eso es una pirámide, ¿no? Entonces empiezo a desvirtuar el valor de la arquitectura y el sí. valor de la esencia de la arquitectura. Y se vuelven imágenes de arquitectura y no arquitectura. La arquitectura es una cosa y la imagen es otra cosa. Qué bueno, la arquitectura que además, es espacio y la imagen son dos planos. Totalmente. Y digo, con esa idea, con todo y pandemia y con todas situaciones de este tipo, no podemos decir que, bueno, va a cambiar la arquitectura entonces, ¿no? Podemos cambiar la manera de usar los espacios, pero... Mira, yo no creo que vaya a cambiar la arquitectura porque, bueno, para empezar hay una generación que se tendría que acabar para cambiar con esta arquitectura, ¿no? Porque ya lo aprendió a hacer de cierta manera. Pero yo no creo que... O sea, yo creo que hay que repensar... La arquitectura existe. O sea... Sí ha cambiado, o sea, desde las pirámides de Egipto hasta ahorita, pues ha cambiado, ¿no? Y se ha ido evolucionando a través de los tiempos. Yo creo
la arquitectura no va a cambiar, pero sí va a evolucionar. O sea, sí debemos ya de pensar en otras cosas. Yo ahora en el almuerzo hablábamos de un tema, de un edificio que rentó X persona para vivir, que me dice que no tiene balcón, que tiene ventanas al poniente, no tiene un balcón. Imagínate en esta pandemia, con este clima, epidemia, con este clima, estar encerrado, y eso estamos hablando de un condominio, no estamos hablando de una vivienda de integridad social, que es un tema que nos llevaría tal vez otro diferente programa, claro, ¿no? Que eso sí. Sí es eso, yo sí estoy seguro que se tiene que cambiar la vivienda de interés social, se tiene que modificar el esquema, no funciona, porque ya vimos que esas cosas que aparentemente no iban a pasar, que yo realmente estoy asustado, porque con tanta tecnología, tanto avance, tanto que podamos estar tú y yo hablándonos ahorita a distancia como los picapiedra o como los supersónicos, ¿no? Sí. Que los de 50 años decías, eso nunca va a pasar, pues ya estamos en esto, ¿no? Estamos acá y todo es electrónico y pronto entrará la 5G y demás, ¿no? Pero tenemos el problema que tenemos que ver cómo vamos a solucionarlo. La de interés social, muy a pesar de eso, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos, las cámaras de la industria de la construcción, ¿cómo se llama? Lo de vivienda, la asociación de las cámaras, la Canadevi. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo que es negocio, todos trabajan para ganar dinero. Nadie, bueno, sí hay su gente que trabaja para no ganar y probablemente mañana se van al cielo. Pero la mayoría trabajan para mantener a su familia y es lícito ganar dinero. Pero robar dinero no es lícito. Y si yo te vendo algo, lo más malo, con el terreno más chico, para que tú pases un infierno como el que acaban de pasar estas gentes y con problemas internos de sociales terribles, pues obviamente eso sí tiene que cambiar. Claro. Esa arquitectura tiene que cambiar. Reflexión. No es una reflexión, es algo lógico. Es algo que es obligatorio. Es obligatorio cambiarlo. Porque no podemos seguir permitiendo, haciendo que el criterio se utilice en Yucatán, como en México, como en Chihuahua, y sea el mismo criterio para dar créditos y ese tipo de cosas, ¿no? Y que los lotes cada vez sean más chicos y que no tengas un espacio para salir, que fue una de las reflexiones que saqué también, ¿no? O sea, yo estoy en mi casa y me doy cuenta que, digo, ya estoy estresado después de 3 meses, pero yo me imagino, no sé cuántos metros tenga yo, ¿no? Pero pues yo veo un patio, tengo un cuadro. Puedes caminar, ¿no? Claro, puedo salir y hacer ejercicio dentro de mi casa, pero imagínate vivir en una casa, no sé, de 50 metros cuadrados, ¿no? Una familia completa. Aquí somos dos o tres personas, a veces, ¿no? Pero una familia completa, un espacio de 50, 60 metros cuadrados, que además está dividido, o sea, en áreas que ya... Este tiene que tener 2 habitaciones. No, es que no es eso. Es que el espacio tiene que ser... que se pueda modificar. Es una de las cosas que en la arquitectura residencial sí puede pasar, ¿no? Que un cuarto lo puedes volver estudio, claro, ¿no? O cuarto visitas. Pero en una vivienda de interés social o medio para abajo, no. Entonces yo estoy seguro que eso sí debemos de modificarlo, ¿no? Eso, en esta parte de la arquitectura, claro, no la arquitectura, sino la forma de hacer la arquitectura, la forma de definir esos problemas. La arquitectura va a seguir siendo la misma, porque el pensamiento arquitectónico es el mismo, ¿no? O sea, no puedes cambiar. La arquitectura, sí, el pensamiento es ese, pero si se hace arquitectura pobre, para gente pobre, en lugar de enriquecer el espíritu, enaltecer el espíritu de la gente que habita sus espacios, estamos empobreciendo desde otros aspectos a la gente que, bueno, ya tiene escasos recursos para adquirir esas viviendas. Bueno, tú sin querer, hiciste unas palabras. Me copias, Master. Estamos haciendo arquitectura, ahí está, sí, pobre. Yo sí te copio.
Sí, ¿estás allá? Es que empezó a transmitir una alarma allá. Sí, todo bien, todo bien. No mal ver. Óyeme, tú sin querer, entre que se cortó y eso, salió una frase: estamos haciendo arquitectura pobre para la gente pobre. No estamos haciendo arquitectura para la gente pobre. Porque la arquitectura no puede ser pobre y rica. Es arquitectura y ya. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la arquitectura es arquitectura. Sí. Se acabó. No, no hay arquitectura pobre, no hay arquitectura rica, no hay arquitectura X. Es arquitectura. Yo nunca he oído, bueno, hay arquitectura religiosa, hay arquitectura, no sé, institucional. Pero es otra cosa. Es arquitectura, pero es el fondo es arquitectura. Los adjetivos que tú le quieras poner pues son otros, es otra cosa, ¿no? Pero claro, lo que tenemos que hacer es eso. Ahora lo que también creo que por mí, Master, antes de que se nos vaya acabando el tiempo. Sí, te oigo. Bueno. Sí, te oigo. Antes de que se nos acabe el tiempo, que nos quedan algunos minutos, Master, me gustaría que respondamos estas ideas. Y bueno, concretemos este tema, ¿no? La difusión en la arquitectura, el comportamiento de los arquitectos en estos medios, el oficio de la arquitectura y qué valores debemos conservar para hacer arquitectura de valor a la gente, ¿no? Y no estamos que se van a evitar. Yo creo que si aplicamos las reglas del juego de la arquitectura, podemos hacer las cosas bien. No podemos cambiar las reglas del juego. O sea, tenemos que hacer arquitectura. No podemos hacer otra cosa. Somos arquitectos. Y la arquitectura tiene un beneficio social y tiene una finalidad, que es la creación de espacios para que el hombre viva y esté mejor. Y eso no lo podemos olvidar. O sea, el que lo esté olvidando por otro tipo de intereses, ese ya no está haciendo arquitectura. Está comerciando con una profesión. Entonces, si yo hago arquitectura, yo no tengo por qué preocuparme. Bueno, puedo ser malo o bueno. Mal arquitecto, sí, bueno. Buen arquitecto. Pero bueno, sí, hago la lucha y hago finalmente arquitectura. Considero todo lo que ya hablamos para hacer una obra arquitectónica. Ahora, pues, si falla la tercera, pues ya que me retire, ¿no? Pero yo creo que la esencia de la arquitectura no se va a modificar y nosotros, si seguimos estas reglas de la arquitectura, tenemos el mundo por delante, ¿no? O sea, las nuevas generaciones se les está abriendo un nuevo mundo. Ellos están ahorita desaprovechando todo esto, que es una experiencia que si yo lo hubiera tenido hace 30 años, probablemente estaría yo haciendo cosas diferentes, ¿no? Obviamente es una cosa terrible eso de la epidemia y todo, pero es una enseñanza. Es algo que, como nos tocó el huracán, o como nos ha tocado cualquiera otra cosa de estas terribles, ¿no? Entonces, yo creo que es que hay que... Por eso te decía yo, en lugar de estar viendo fotitos, hay que reflexionar y estudiar. O sea, hay que reflexionar de lo que está pasando, hacer tus propias conclusiones, conversar con tus personas allegadas, con tus amigos, con arquitectos, hacer foros sobre ese tema y no seguir en la misma dinámica de que ya saqué mi edificio de 1,000 pisos y yo tengo el lobby de no sé qué y yo tengo la casa más grande. Siempre con esta lógica de cuestionarnos los materiales a nosotros. Primero, ¿no? Sí, claro, y que salga bonita la foto, y que el llano, y que no sé qué, y que eso no aporta nada, maestro. O sea, ya realmente no aporta nada. Me aporta pasar el rato, estarlo viendo, es muy divertido. Ahorita que no hay arquitectura, pues la gente está retomando las cosas antiguas, las vuelve a sacar. Bueno, pues tienen ganas de que les vean, ¿no? También tienen razón, o sea, están promoviendo su trabajo, pero son... En la mayoría de los casos, estas ya son obras construidas. O sea, que sí puedes ir a dar fe de lo que está allá. Pero yo no puedo seguir sacando en este momento cosas que a lo mejor el mundo va a cambiar en algo. Yo no sé en qué. Pero después de que pensemos, esto va a cambiar.
No la arquitectura, buenísimo, el mundo. O sea, el mundo va a pensar diferente. Las cosas van a ser diferentes. Y las vamos a tener que solucionar arquitectónicamente diferentes, pero haciendo arquitectura. No nueva arquitectura, ni nada de eso. Ni avanzada. O sea, haciendo nuestro oficio para lo que estamos preparados, con otras nuevas reglas del juego, que las está imponiendo el mundo, las está imponiendo el calentamiento global, las está imponiendo las cosas, la guerra del petróleo, las está imponiendo las pandemias, que bueno, esta estuvo terrible porque fue mundial, pero ya nos había mandado avisos el VH1. No, y que va empezando, y vendrá otra ola, y vendrán más cosas. Y vendrá otra, y nadie sea la seguridad. Y habrá que usar este pensamiento crítico para poder atacar las situaciones como vengan y que no nos agarren en corrientes sensacionalistas, como hablábamos de inicio. Ahora, claro, si pudiéramos, se nos acaba el tiempo, Master, que se ha ido volando, que se ha ido, se ha esfumado hoy. Oye, creo que no va a ¿no? Me los comí. ¿Con qué? No, ahora los digo. Sí. ¿Con qué nos quedamos? Si pudiéramos quedarnos con una idea de esta reflexión el día de hoy, ¿con qué nos quedamos? Yo me quedaría con hacer un replanteamiento sobre lo que he hecho y sobre lo que debo de hacer. Lo que he hecho durante todos estos años, para mí son muchos, para otros van a ser menos, y lo que sí, ¿me copias? Sí, ¿me oyes? Okay. Sí. Yo, ¿de qué he hecho? Y en base a lo que he hecho, ¿por qué no voy a cambiar lo que también todo lo que tengo? Lo voy a ver. No es un auto que cambie de chasis, ¿no? O sea, claro, ese pensamiento, ese conocimiento que yo ya tengo, ¿cómo lo voy a aplicar en estas nuevas épocas? Porque la arquitectura, repito, como la medicina, son lo mismo. Que haya un robot que pueda operar a distancia, eso es diferente. Pero va a quitar un tumor o va a quitar un cáncer o lo que sea, o el corazón. Nosotros igual no podemos cambiar. O sea, la arquitectura tiene una función y esa es la misma, no se va a cambiar. La vamos a tener que repensar y estudiar. Y dar nuevas soluciones. Buenísimo, obviamente. No sé si me encanta, Master. Nos quedamos con esa idea. Ahora sí, saludos a toda la gente que nos estuvo sintonizando y estuvo comentando, y buenas aportaciones. Mario Peniche, Augusto Quijano, Víctor Cruz estuvo por ahí también, el Pollo Tuarte, muchas gracias, man. Elías Cisneros, que nos apoyó con la difusión en el Colegio Yucateco de Arquitectos. Mario Ramírez estuvo por allá, Edgardo Esquiliano, Fernando Gómez, no sé quién me faltó, disculpen si faltan nombres. Toda la banda, y bueno, Master, tu oficina, estuvieron aquí todos pendientes. Y listo, todos, ¿no? Invitados a... Porque muchos todos me dicen, invitados, bueno, claro, pues es una oficina que está abierta, y eso no lo puedo cambiar, así soy. Exacto, sí, exactamente. La arquitectura es reflejo de lo que uno es, ¿no? Pues hay que seguir aprendiendo para que así se refleje. Claro. Pero es el reflejo de lo que uno es y de lo que transmite, ¿no? Si transmite seguridad, tu arquitectura va a ser segura. Si transmite inseguridad, tu arquitectura va a ser insegura. Y eso es todo, ¿no? O sea, yo creo que es la coherencia del pensamiento con la coherencia del pensamiento con el hacer arquitectónico. No puede haber. No puedo pensar de buenísimo, manera de hacer master. Sería yo un ratero, ¿no? Estaría yo engañando. Claro. No, pues. No queda más que agradecer a todos. Jorge Carlos, muchas gracias, Master. Ha sido un placer sintonizar este programa contigo. No me voy sin darle las gracias a los patrocinadores que hacen posible este espacio. Ángulo Grado Arquitectónico, Jefe Sevilla, Revista Landon, Firenze Pisos y Muros, que está ahora con nosotros. Saludos a todos, muchas gracias de nuevo. No olviden sintonizar a Javier San los lunes con los temas inmobiliarios que nos presenta a las 6 de la tarde. Y de nuevo, más. Los Inexpertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7.